Nome? Hosiani. Gemma. Cognome? Felix. Morales Espinosa. Nazionalità? Brasileira. Argentina. Da quanto tempo conosci Alex? 4 anni. Un anno, 10 mesi e 12 días. In che lingua comunicate? Español. En español. Quale lingua Alex parla meglio? In español. Inglese. E quale lingua Alex parla peggio? Italiano. In italiano. Sapevi cos'era il baseball prima di incontrare Alex? No. No. Cosa hai pensato quando Alex ti ha detto che era un professionista? Che era famoso. Como que me estaba diciendo, sé, no que era un profesional, los profesionales que pensaba, como no sabía que era el béisbol, sé, alguien conocido nada más. ¿Qué faccia fa Alex cuando torna a casa dopo aver perso una partita? Porque no tiene mucha, no hace nada. ¿Qué faccia fa Alex cuando torna a casa dopo aver vinto una partita? Dai! Qual è la cosa più romantica che ha fatto Alex da quando è stato insieme? Si è regresato da Italia di sorpresa a Stati Uniti una settimana antes del mio compleanno. E una cena mi ha sorprendito, sin che io sapere. Io pensavo che stava in Italia e stava a Milano. Che mi ha pedito compromesso nel cine. E come fai il tifo quando sei allo stadio? Rezo. Cuando estoy en casa o si estoy haciendo algo, bueno, me pongo a ver la partida, solamente que hago lo mismo que cuando hago en el estadio, trato de no mirar fijo, pero hay momentos que cuando está por lanzar hago como un ruido haciendo hasta que lanza. ¿Cuál es el paese più bello dove hai vissuto con Alex? Italia. Italia. E quello più brutto, più noioso? In Stati Uniti. Yo creo... No, Argentina è linda, perché tiene muchos lugares lindos. Però la parte del trasporto pubblico di Argentina con Alessandro. Qual è la frase o la parola che dici ad Alex quando ti fa arrabbiare? Poca mano. No, prefiero non parlare. Quando ti accorgi che mentre parli Alex non ti sta ascoltando? Sempre mi ignora. Porque está mirando a un punto fijo y pone una cara como diciendo que espera que yo no le pregunte nada, porque seguro que no debe saber de lo que estaba hablando. No. ¿Cómo gestisci la scaramanzia? Cioè, ¿hay un comportamiento habitual? Si no estoy mirando la partida y le está yendo bien, no la miro. Y si la estoy viendo y está yendo mal, la dejo de verla. No, solamente que me pongo como a mirar un punto fijo, como para no ver el resultado de cómo lanzó o algo. Y si hay veces que, por ejemplo, si lo veo y le va mal, trato de no escuchar, estoy en casa como no mirar mucho. ¿Cuál es la situación más extraña que hai vissuto en el béisbol? Cuando estoy en la partida viéndolo y hay muchachas atrás diciéndome que le gustaría estar con él o cualquier cosa así. Y yo calladita, sabiendo que es mi esposo, pero no digo nada. Bueno, como estamos en Japón, lo conocí en Japón, un día una mamá de un hincha me trajo una comida que se llama un evento para que pueda comer en el estadio mientras miraba el partido, solo que la comida era horrible y para quedar bien con la señora tuve que abrirlo y comerlo sabiendo que me estaba mirando, entonces tuve que girar haciéndole un gesto de que estaba bien la comida, pero la verdad que olía horrible y nada, tuve que estar todo el partido con esa comida ahí encima mío. ¿Qué cosa vuoi dire alla tua collega? Qué suerte que con esa bambina que van a hacer ahora, que Dios los bendiga y que sea por muchos años más. Y miro adelante para cuando vayamos juntos en trips con los niños. Bueno, que fue un placer conocerla, que me alegra mucho que uno de los mejores amigos de mi marido esté acompañado de una mujer muy linda, tanto por fuera y por dentro. Y nada, que les deseo lo mejor por el futuro que les espera.
Saluta l'altra. Ciao. Ciao.